Maya no quiere saber nada de nosotros es porque tú la has insistido demasiado. Es que no se puede estar todo el día atosigando. Se ha marchado de aquí asustada. No debería haberte hecho caso. Tendría que haberlo obligado y punto. Al fin y al cabo, tú y yo somos sus padres y tenemos nuestros derechos. Ya, pero las cosas no se pueden hacer así, dando la vara, atosigando. Además, a mí me da la sensación que la chica quiere ser independiente. ¿Ah? ¿Y qué significa eso? ¿Que esté trabajando de sol a sol y deje de estudiar? No, no, no. En eso llevas razón. Pero hay que hacer las cosas con tacto. El especialista. Mira, Tino, lo que te pasa a ti es que estás celoso porque yo soy más hombre que tú y más padre que tú. Mira, me callo por no decir una barbaridad, ¿eh? ¿Llego en mal momento? ¿Qué va? ¿Que no? Claro, pasa. Adelante. ¿De verdad? Parecía que estabas discutiendo. No, nosotros discutir. No, yo contigo. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. He venido para haceros una pregunta. Sí. ¿Iba en serio lo que dijisteis ayer? Por supuesto. No tengas ninguna duda. ¿Me podréis pagar los estudios? Pero claro, todos los que quieras. Y cuanto más formada estés, mucho mejor. ¿Incluso el alojamiento en el hotel? Alojamiento, desayuno, comida y cena. Pero bueno, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Vale, entonces acepto, pero con una condición. Os lo devolveré en cuanto empiece a trabajar. Pero mujer, ¿cómo te vamos a cobrar? Si no es así, no aceptaré, Constantino. Haremos lo que tú quieras. Está bien, está bien. Un préstamo, vale. Perfecto. Entonces me alegro de que estemos todos de acuerdo. He preparado un contrato con las condiciones del préstamo. Los plazos, los intereses, para que quede todo bien claro. Pero bueno, si eso no es necesario entre nosotros. Pero no, no, no somos prestamistas. No, está perfecto. ¿Verdad, Morales? Bueno, yo creo que está perfecto, sí. Perfecto. Pues yo ya he firmado. Os falta firmar a vosotros. Ah, pues muy bien. Y ahora, una cosa que se me ocurre, una curiosidad. ¿Nos puedes decir por qué has cambiado de opinión? Si tú puedes disfrutar de tu padre, no dejes de hacerlo. ¿Lo vas a decir? Bueno, quiero estudiar. Y quiero disfrutar de mi padre. Bueno, de dos. Mañana tenemos una cita en el instituto. Os espero allí. Qué lista es. Cómo se nota que ha salido a mí. Menos mal que ha sacado mis genes, porque si llega a sacar los tuyos, Dios mío, qué. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te crees que más listo que yo? ¿Que es mi hija? Pero bueno, ¿quieres volver a la santada? Porque de ti no tiene nada. ¿Venías aquí? Sí, yo pensaba que íbamos a cenar las dos solas. Bueno, en realidad la que va a irse soy yo. Disculpadme, pero me he visto obligada a prepararos esta encerrona. Pues no tenía por qué, Monse. Pues yo creo que sí, Lucía. No soporto más la tensión que hay en casa. Sé que os queréis y seguro que podéis hablar y hacer las paces. Sí, pero quizás este no es el mejor sitio para tratar este tema, ¿no? Pues yo creo que sí, Pablo. Precisamente como este es un sitio público, no creo que os podáis gritar ni echaros los trastos a la cabeza, porque sois personas civilizadas, ¿no? En fin, ya está todo preparado, el menú, el vino y además la cuenta también está pagada. Solo tenéis que hablar. Bueno, nada más. Feliz velada y que disfrutéis. Hambre. A ver qué te han traído. Esto es de primero sopa de picadillo. ¿Te gusta? Y de segundo carne. El postre puedes elegir entre manzana o naranja. ¿Qué prefieres? ¿Manzana? ¿Sí? ¿Prefieres manzana? A ver, ¿puedes decirlo? Manzana.
Hola. Sí. Quería saber cómo va. ¿Ha dicho algo? No, pero lo va a decir muy pronto. ¿A qué sí, Julián? ¿Cómo está usted tan segura? Pues no sé. La verdad es que no me pregunte por qué, pero lo sé. De hecho, ya tenía que haber dicho algo, pero está muy bloqueado. El accidente que tuvo fue muy traumático y hay que esperar a ver cómo reacciona. Lo siento, pero me tengo que marchar. Ah, tranquila, yo le doy de comer. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Si tiene que marcharse, llame a la enfermera, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Soy Jorge, el hijo de Andrés del Valle. Sé que le salvaste la vida a mi padre. Por eso estoy aquí. No te vamos a dejar solo. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Te has oído? ¿Has podido hablar? Sé que puedes hacerlo. Venga, inténtalo. Necesito saber qué hacías con mi padre. Venga. ¿Te apetece vino? Sí, por favor. ¿Tú no quieres? No, yo no voy a beber. Y claro, lo entiendo. Monse es muy buena con nosotros. Cualquier otra persona nos habría molestado en prepararnos esta sorpresa. Pablo, por favor, no sigas enfadado conmigo. Te he pedido perdón, lo siento. Y con respecto al comentario que hice, tienes razón. Seguramente no lo escuché bien, pero no le den más importancia de la que tiene. Verás, Luciano, no estoy enfadado. Pero sí, sí tengo mucho miedo. ¿De qué? De que no sé si podré aguantar tu desconfianza. Verás, dentro de muy poco tendremos un bebé. Y eso nos va a unir para siempre, ¿entiendes? Y sinceramente, si las cosas siguen así, no sé si nuestra relación saldrá adelante. Ya, pero yo he aprendido la lección, Pablo. No va a volver a ocurrir. Pero es que esto me lo has dicho muchas veces. Y nunca lo has cumplido. Quizás, no sé, necesito algo más para confiar en lo que me dices. Haré lo que quieras. ¿Seguro? Sí. Haré lo que haga falta para salvar esta relación. Creo que necesitas ayuda terapéutica. ¿Terapéutica? Sí. Quiero que te vea un psiquiatra. Venga, venga. Inténtalo otra vez. Sé que puedes hablar. Di algo, di lo que sea. Di tu nombre. Es Julián, ¿no? Di el nombre de alguien de tu familia. Alguna persona con quien quieras hablar. Yo me encargaré de localizarla. Venga, haz un esfuerzo, sé que puedes. No busques las palabras, deja que las imágenes vengan a tu cabeza. Así, así. Muy bien, así. Venga, di lo que sea, aunque no tenga sentido. Venga. Vale, 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 vale. Ya está, déjalo por hoy. Déjalo. De verdad, esto podría ser contraproducente. Yo no soy médico, ¿eh? Ya está, ¿entiendes? Venga. Me tengo que ir. Llamaré a una enfermera para que te ayude a comer. ¿De acuerdo? Lo has hecho otra vez. Venga, venga. Dilo, a ver si te puedo entender. Sofía.